buenos días. Bueno, ya literalmente estamos en Santa Marta, no grabé como que la llegada. Eso no es tan importante como lo que vamos a vivir ahora. Ya vamos rumbo al Estoril, debíamos estar a las 10 de la mañana, pero yo creo que entre más tarde vayamos es mejor porque está el sol muy fuerte. Y créanme, que es de 10 a 3 de la mañana y pues no creo que nos perdamos algo súper espectacular. De igual manera ya vamos y nada, para que me acompañen en esta hermosa experiencia que tanto he esperado por muchos, muchos, muchos años. Mentira, nada, nos vemos ahorita, bye. Oficialmente estamos en el Storyland, después de pasar 5 filtros donde lo revisaron si teníamos droga. Estamos adentro, todavía está un poco vacío. Sí, hay bastante gente afuera. La tarde, hora colombiana. O sea, estoy sorprendido por pagar 50 mil pesos del parqueo, que son aproximadamente 16.5 dólares. O sea, 50 mil pesos, o sea, demasiado costoso. Ni el putas. Muy altos o muchas cosas, pero el resto brutal, o sea, la rompe, o sea, quien ha visto el Estoril 2018 no es nadie, no, mentira, literalmente la ha rompido. Te voy a caminar a ver otras, tiene otras tarimas mini pequeñas personalizadas. Una la tiene de Heineken, la otra la tiene de ron, de whisky. Esta tarima que les acabo de mostrar es la tarima de Johnny Walker y es la tarima de ron, está super cool. Nosotros preferimos comprar trago corto porque sale más económico que una cerveza. Acá cerveza sale 10 mil, pero es una botella, la botella de Bucana, que fue la que compramos nosotros. Nosotros no compramos Johnny Walker, compramos una botella de Bucana Master, 420 mil pesos, un poco más económico. 4 Red Bull, que normalmente saldrían a 10 mil o 8 mil pesos, muy económico. Las botellas de agua 2000, y si sacan las cuentas, sí se les sube muchísimo, pero de igual manera sale un poco más económico. Vamos a la tarima número 2 a mostrarle más imágenes. La otra tarima número 2 está repletísima. No me había imaginado que esa tarima estuviera tan repleta. Ambas tarimas, la tarima principal y la tarima número 2, ambas tarimas
Salgo un DJ house, no sé, no es mi gusto total. Ahí sí, hay mezclas buenas, pero etcétera. Y literalmente está del putas esto, en verdad. Si me dicen vuelve a la Story Lancy, me gustaría que trajeran un artista un poco más brutal, aunque los artistas que están los aplaudo, pero nada, brutal. Totalmente, y nada, estoy con todas las energías al 100%, porque sé que va a ser un día buenísimo, mejor que ayer. Ya venimos un poco más preparados psicológicamente. Hoy me vine con un outfit un poquito más elegante para, bueno, para cerrar con broche de oro. Y compré una gorra de Story Land que estaré mostrando ahorita. Y si este video llega a 1000 reproducciones, la estaré sorteando a las personas que comenten este video. Así que si te interesa la gorra, la voy a mostrar ahorita. Está súper mega contraginal con el símbolo de Story Land y con las palabras. Simplemente, el video, al momento que llegue a 1000 reproducciones, te sorteará la gorra. La voy a dar, se la merece. Y vamos a continuar con la fiesta, así que, let's go.
minutos. Estoy oficialmente en mi habitación, luego de un viaje muy largo y harto por Cartagena y Santa Marta. Bueno, feliz de vivir esta gran experiencia. Y nada, como les dije en el video, si este video llega a 1000 reproducciones, regalaré esta. Sortearé esta gorra oficial del Estorilán. Ni yo la tendré, la tendrán ustedes. Nada más que decir. Me siguen en mi cuenta de Instagram como @ligarcia10, @extremojr. Y nada, desearle un feliz 2018, muchas bendiciones. El primer video del año para mí, el mejor video. No sé si voy a empezar con el video de Cartagena o con este, como siempre el inicio. Con el final y después con el inicio. Pero eso no es lo importante. Sigan en la cuenta de Checho, @SergioDavid. @SergioDavid y @PedroJR-X. Bueno. Están ahí de moral que tienen, ¿qué? No me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. Chicos, adicionalmente a eso, sigan a mis compañeros del Team Aliens. Entre esos, Checho, Pedro, Mayra, Daniel. A todos, síganlo. Y para finalizar, tendremos intro nuevo en este capítulo. No lo tendremos en este capítulo. Tenemos algo especial en el intro. Y nada, como siempre digo, continuamos con más Dale Extremo.